cambiar. Ya no tengo sed, ya no tengo hambre, ya Jesús ha cambiado mi vida. Ya no tengo sed, ya no tengo hambre, ya Jesús ha saciado mi sed. ¿Eres una persona triste? ¿O tu vida está perfecta? ¿Vives una vida de luna de miel? ¿Una vida perfecta? ¿No? Déjame informarte por qué no estás viviendo una vida perfecta. Déjame informarte por qué eres una persona triste. Déjame informarte por qué no tienes la vida perfecta que tú soñabas tener de niña, de niño. Es porque estás usando tu poderoso cerebro para torturarte. Sí, tú mismo te estás autotorturando con tu poderoso cerebro. Y tú me dices, ¿cómo es eso, Brown Bear? Bueno, porque no tienes control de tus pensamientos. Piensas cosas tristes y a consecuencia estás triste. Exactamente. ¿A poco estás pensando cosas positivas, cosas de mucha alegría y estás deprimida? Deprimido. No, estás triste porque te estás enfocando en las cosas que no tienes y no te estás enfocando en las cosas que tienes. Exactamente. Una persona triste es una persona que piensa pensamientos negativos. Un amigo mío se le murió su madre y estaba triste. Ya tenía 2 años triste. No puedo ser feliz, Rambert. Murió mi madrecita. Hazme un taco de chile verde. Tú también te vas a morir. Está bien. Guarde la memoria de tu madre con mucho cariño en tu corazón. ¿Pero qué crees que te dijera tu madrecita si te viera sufriendo así? Te diría, no seas tonto, goce tu vida, mijo. ¿Qué andas haciendo con la tristeza? Yo estoy bien, goce tu vida.
Pero en lugar de enfocarse en que su madre está bien y que está con el Señor, no, él está enfocado que ya no tengo mi madre, pobrecito. O sea, tus pensamientos te tienen triste. Dijo el famoso emperador de Roma, Marcus Aurelius, y me gustó su descripción de la vida cuando dijo que cada ser humano tiene un momento aquí en la tierra. Tú tienes un momento. Y ahora que tengo 70 años, comprendo eso de un momento. Créemelo, 70 años y pasaron así de rápido. Asústame. Hace unos instantes yo recuerdo besando una almohada. Todavía puedo sentir la almohada aquí en mis labios. Estaba practicando para darle un beso a Antonieta. Tenía 14 años y ¡pum! Ahora tengo 70. No cabe duda que la vida es únicamente un momento. Y los próximos 50, 60 años que me quedan, no voy a pasar ni un momento triste. Porque si estás triste, tú mismo te estás autotorturando. Porque estás usando tu poderoso cerebro para pensar pensamientos negativos. La otra noche estaba yo acostado en mi cama y empecé a hacer una fantasía. Escuché las noticias de una familia que invadieron su casa y que los torturaron. Y empecé a pensar, ¿qué si entraran aquí en la noche cuando estoy dormido y que nos amarraran? Y dije, ¿qué estoy haciendo? Y créemelo, esos pensamientos no me tenían sintiendo bien. Me tenían como asustado. Y dije, ¿qué estoy haciendo pensando esas cosas ridículas? Aquí estoy acostado cerca de una hermosa mujer aquí a mi lado. Tengo un hijo increíble en el otro cuarto. ¡Oh, no, no, no! Déjame pensar en el seminario que voy a hacer este fin de semana en Nueva York. Déjame enfocarme en cómo voy a empezar esa presentación de una forma totalmente diferente. Déjame enfocarme. Y cambié lo que estaba pensando y me sentí muy diferente. Si tú estás triste, es únicamente porque no estás en control de tu poderoso cerebro. Y tú crees que no, pues estoy triste por lo que está pasando a mi alrededor. No tiene nada que ver con tu tristeza lo que pasa a tu alrededor. Depende de cómo percibes lo que ha pasado a tu alrededor. Una señora me dijo, ay, Brown Bear, choqué mi carro, ¿cómo quieres que no esté triste? Y le dije, ¿y qué te pasó? Pues nada, nada, a mí no me pasó nada, pero mi carro. En lugar de estar contenta y dándole gracias al Creador porque no te pasó nada, has elegido enfocar tu poderoso cerebro en por qué deberías estar triste porque chocaste tu carro. ¡Ay, cómo voy a llegar al trabajo! ¡Ay, qué voy a hacer con esto! Y ahora no tengo carro. ¡Ay, no puedo pagar la segura! En lugar de enfocarte en eso, ¿por qué no hacer un plan de cómo vas a resolver esas situaciones? Pero no enfocarte en pensamientos negativos. La única razón que estás triste es porque te enfocas y usas tu poderoso cerebro para crear escenas tristes, escenas que te van a dar mucho miedo. Te asustas tú mismo, tu poderoso cerebro. Le has dicho, cerebro poderoso, asústame, hazme sentir mal. Quiero que te imaginas cosas increíbles que me van a pasar y cómo voy a sufrir. Quiero empezar a pensar en esas cosas, cerebro. Asústame, poderoso cerebro. Es la razón que estás triste. Es la razón de por qué no eres una persona feliz. Porque no estás en control de tus pensamientos. Créemelo. Cuando estás triste, dime, piénsalo. Cuando estás triste, ¿qué estás pensando? ¿Pensamientos positivos? ¿Pensamientos de aprecio de lo que tú...? No, estás pensando en lo que no tienes. Estás creando unas escenas increíbles en tu cabeza de cómo vas a sufrir, de cómo te va a afectar la situación mundial negativamente. Por eso estás triste. Por favor. La próxima vez que estás tú triste, o si estás triste ahorita, piénsalo, ¿por qué estoy triste? Bueno, por esto y por... porque estás pensando pensamientos negativos. O sea que has ocupado a tu cerebro para que te asuste. Has ocupado
a tu poderoso cerebro para que te castigue. Por favor, use tu poderoso cerebro para que puedas gozar la vida. Oh, y no tienes por qué estar triste. La próxima vez que estás triste, piense, ¿qué estoy pensando? ¿Y por qué estoy pensando esto? Muchos de nosotros ya tenemos el hábito de pensar pensamientos negativos. No importa qué sucede, pensamientos negativos. No, piense en lo positivo. Como dijo Marcus Aurelius, el famoso emperador de Roma, tenemos solamente un momento aquí en la vida. ¿Qué vas a hacer con ese precioso momento? ¿La vas a pasar triste? Y si la estás pasando triste, es únicamente porque has elegido tú mismo autotorturarte. Tú mismo has elegido y le has dicho a tu poderoso cerebro, asústame cerebro. Quiero que creas unos escenarios increíblemente tristes para mí y quiero pensar en esos escenarios. Nah, deje de ser triste. Tome control de tu mente. Tome control de tus pensamientos y vas a ver que todo en tu vida va a cambiar. Yo soy Brown Bear. Un honor compartir conocimiento contigo. Cambiaré mis vestidos como las águilas, como las águilas cuando mudan su plumaje, y al fin seré semejante a los ángeles. Cruzaré sin problemas las distancias para encontrarme con Jesús, mi Salvador, y miraré muy lejos como las águilas, como las águilas cuando divisan su comida, y entenderé los misterios escondidos.
el odio, la venganza, son sentimientos que han dominado el corazón de muchas personas. Lo único que estas personas no comprenden es lo siguiente. El odio es un veneno. Si usted tiene resentimientos en contra de alguien, usted está tomando este veneno todos los días. Y lo más interesante es que usted es quien se está tomando el veneno y deseando que la otra persona muera. Pero esto no va a suceder. La única persona que será destruida es usted. Según una investigación hecha en los Estados Unidos, la mayoría de las personas que tienen cáncer cargan odio hacia otras personas. La persona que tiene este tipo de sentimiento es una persona triste, infeliz, amargada y depresiva. Por esto, el Señor Jesús dijo: Pero ahora yo les digo, amen a su enemigo y oren por quien los persigue. Porque si solo aman a quien los ama a ustedes, ¿qué recompensa tendrán? ¡Uno! Amen a su enemigo y oren por quien los persigue. ¡Ahora! ¡Háganlo ya! ¡Lávenla! ¡Tóngalos, Padre! Amen a su enemigo y oren por quien los persigue. Porque si solo aman a quien los ama a ustedes, ¿qué recompensa tendrán? Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Hace 10 años yo era un perdido y en el pecado vivía yo. Hace 10 años que Jesucristo extendió su mano y me levantó. Yo me gozaba haciendo lo malo, pues no sabía que había un Dios. Sufrían mis padres, sufrían mis hijos, sufría mi esposa y sufría yo. Pero qué gozo vino a mi vida en aquella iglesia de la región. Yo pasé al frente y acepté a Cristo cuando me hicieron
la invitación. Ahí va el hermano, me dicen todos, el aleluya, el predicador. Pero qué importa que me critiquen, yo soy de Cristo y Jehová es mi Dios. La gente dice, yo tengo todo, no necesito pa' nada a Dios. Pero no saben que vendrá el juicio y necesitan la salvación. Pero qué gozo vino a mi vida en aquella iglesia de la región. Yo pasé al frente y acepté a Cristo cuando me hicieron la invitación.